William, información bastante importante que se genera desde que se generó hace pocos minutos en un sector de la isla, la colonia Primero de Julio de la zona 5 de Misco. Unas imágenes bastante comprometedoras respecto a la trifulca que se dio entre simpatizantes del líder y el oficialismo. Así es, una situación complicada que se ve y que se prevé de la famosa violencia electoral que se ha hablado, pero sobre todo llamamos a la calma a aquellas personas que están tratando de hacer sus mítines políticos, pero que esperamos que no se salga del orden como ocurrió en esta situación. Ya verá usted en unos momentos, tanto en esta emisión como a través de nuestras redes sociales, este tipo de información y estas imágenes. Carolina, gracias por la información. Nosotros seguimos con más noticias, pero tienen que ver precisamente con esta entrega de las bolsas en Huehuetenango. Nuestra compañera Dulce Rivera nos informa desde el Congreso de la República que ya hay varias reacciones al respecto de esta entrega de las bolsas. Bolsas que fueron entregadas, como bien lo decía Carolina, con la imagen de Alejandro Sinibaldi y la diputada Emilene Mazariego. Dulce, adelante con tu informe. Gracias, William. Muy buenas tardes. Ayer se anunciaba que el gobierno central estaba entregando bolsas seguras en el departamento de Huehuetenango con la imagen de Alejandro Sinibaldi y de la diputada Emilene Mazariegos. Ante esto, diputados de diferentes bancadas indicaron que esperan que el Tribunal Supremo Electoral accione y se sancione al Partido Patriota por campaña anticipada, pero también por parte de algún órgano que se sancione a los funcionarios porque se está violentando el Código Penal, así también como la ley electoral y de partidos políticos. La viceministra de Desarrollo Social y la directora del programa de Bolsa Segura por los delitos de violación a la Constitución y violación a lo que establece la ley de probidad y responsabilidades de funcionarios y empleados públicos. El artículo 107 de la Constitución Política de la República establece que los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca al servicio de partido político, grupo, organización o persona alguna. Esto mismo es refrendado por la misma Constitución en el artículo 154, que establece que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. Empezando por el ministro del MIDES, que entrega bolsas discrecionalmente, sin preguntar para qué van a hacer y sin que haya corresponsabilidades, debe ser sancionado. Siguiendo en la línea de mando por las autoridades que se estaban promocionando como el candidato presidencial y las otras personas, deben ser sancionadas porque utilizaron dinero público en especie para usar a través de ellos su imagen. Que el Ministerio de Desarrollo Social esté utilizando fondos del Estado, es decir, dinero de los impuestos, y luego de utilizar ese dinero de los impuestos, compra mercadería, es decir, frijol, maíz y otras cosas, y luego de esos lo va a entregar a la población con la foto del señor Sinibaldi, quien ya no es ni ministro sino candidato, con la foto de la vicepresidenta con su traje típico, que al final ella ya va de salida, ¿qué más quiere? No digamos la diputada, en este caso Emilene, que al final de cuentas la población debe sancionar, al igual que el Tribunal Supremo Electoral, por estar haciendo un tipo de actividades con el dinero del gobierno. Por su parte, el secretario general del Partido Patriota y también diputado de esa agrupación aquí en el Congreso de la República indicó que se conformará una comisión para investigar estos hechos porque considera que podrían haber sido dos hechos aislados y que no precisamente se estén utilizando recursos públicos para la entrega o la propaganda de Alejandro Sinibaldi. Y por las fotos que yo vi en alguno de los medios escritos, las fotos que están ahí no tienen ninguna foto ni de Alejandro ni de Emilene. Me parece que posteriormente a esa reunión en otro municipio se repartió una bolsa con algunas imágenes. En primer lugar, Alejandro Sinibaldi no se encontraba en Huehuetenango, sino se encontraba en El Progreso. Y pues yo tengo que investigar qué fue lo que pasó allá. De momento no le puedo decir qué fue sucedido porque no estaba en Huehuetenango, pero me voy a comunicar y voy a hablar con ellos para que me expliquen por qué estaban esas imágenes ahí, porque me pareció ver también otras bolsas donde se han presentado anteriormente
bolsas con las imágenes de Manuel Valdizón. Los diputados de oposición también esperan que la Contraloría General de Cuentas fiscalice y audite principalmente al Ministerio de Desarrollo por los programas sociales, pero también a otros ministerios por la entrega, por ejemplo, del fertilizante, entre otros productos de ayuda social. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y seguimos con información en el Congreso de la República, porque los diputados también han puesto en la mira la iniciativa de ley de condiciones económicas para fomentar empleo presentada por el Partido Libertad Democrática Renovada, porque aseguran que es similar a la ley de inversión y empleo que presentó hace un año el gobierno. Luego que el Partido Patriota y el líder se pusieran de acuerdo para votar y enviar los estados de calamidad a la Comisión de Gobernación, diputados de oposición han señalado que se mantendrá esa alianza para aprobar de urgencia nacional la iniciativa 4948, que es la ley de condiciones económicas para fomentar el empleo, pero que busca principalmente exonerar de impuesto a empresas. Esta propuesta es muy similar a la presentada para el oficialismo de inversión y empleo. En su momento se criticó porque el Estado dejaría de percibir cerca de 1.300 millones de quetzales por la exoneración. Aunque la preocupación de la Unidad Nacional de la Esperanza es porque las empresas que serían beneficiadas están asociadas con políticos. Y aquí claramente estamos viendo otra vez los negocios del señor Valdizón y de Alejandro Sinibaldi, que van a comprometer al pueblo de Guatemala, porque ese dinero que no se va a recaudar otorgando privilegios, exenciones, exoneraciones, alguien lo tiene que pagar. Y ya sabemos que están de acuerdo en subir el IVA al 15%. Entonces el pueblo le va a pagar los negocios a Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi. Patriota y líder negaron las acusaciones, aunque no descartaron tener acercamientos para aprobar esta ley, que a pesar que el sector empresarial y expertos aseguran que no es saludable para las finanzas del Estado, ellos consideran que es necesario para crear más puestos de trabajo. Es bien importante el empleo para el país, es bien importante la inversión para el país. Nosotros como bancada estamos de acuerdo con esa iniciativa, por ende es que la presentó el Ejecutivo y el presidente de la Comisión de Economía del año pasado, el diputado Antonio Ralda, le hizo los cambios necesarios. Hoy hay otra iniciativa que dice que es similar, yo no la conozco, vamos a revisarla. Existen ahí algunas exoneraciones para atraer a la inversión extranjera y guatemalteca. ¿Hay algún beneficio de exoneración? Tanto el Partido Patriota como el líder tienen como tema de su campaña la generación de empleo. Algunos diputados temen que esta ley sea utilizada de manera proselitista, pero con engaños para la población, porque si el Estado deja de percibir recursos en impuestos de empresas, podrían ser recuperados con el incremento del IVA al 15%. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Rápidamente damos la bienvenida a Carlos Roquel, las noticias de la provincia en instantes. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, William. Efectivamente, toda la información departamental. Tenemos información de Quetzaltenango.